La muerte de Javier López Chabelo ha enlutado el medio artístico mexicano. Su familia, amigos y seguidores lo recordarán como ese niño de voz aguda y overol rojo que interpretó por primera vez en la década de 1950. Con el personaje también inició su carrera en el mundo del cine, lo que le permitió codearse con grandes estrellas de la comicidad como Mario Moreno Cantinflas. En 1962, ambos actores coincidieron en el rodaje de la película El Extra, donde Moreno personificaba a un modesto trabajador de un estudio de cine. En una de las escenas, Cantinflas tuvo que defender a unos niños de Chabelo, mucho más alto y fuerte que ellos. En medio del nerviosismo y la tensión de la discusión, el protagonista intentó calmar al niño, grandulón, con sutiles pero sonoras bofetadas en el rostro, sin imaginar que recibiría de su propia medicina. La icónica escena también incluyó fuertes tirones y empujones que, al parecer, no estaban previstas en el rodaje. Durante un evento organizado por Cineteca de México, Chabelo compartió una anécdota de aquella breve participación. El comediante se aprendió el guión, pero durante la grabación improvisó. Además, admitió que estaba nervioso, pero cuando todo comenzó, logró mantener la calma. Una vez que terminaron de grabar, Chabelo recordó que todo el equipo aplaudió. Sin embargo, en un momento, Miguel Delgado, director y guionista del Extra, se le acercó para hacerle una tenaz indicación. «Está muy bien la escena, nada más te voy a pedir que no toques a Mario». Javier López pensó que tenía que regrabar toda la escena tomando en cuenta la advertencia del cineasta. Pero esto no sucedió gracias al propio Mario Moreno, que escuchó esta conversación. El comediante se acercó a ambos y le dijo al director, no, déjalo que me toque. Si bien no volvieron a compartir escenas, ambos protagonizaron encuentros esporádicos en distintas actividades. Uno de estos momentos quedó registrado durante un partido de béisbol entre 1969 y 1970, donde ellos posan junto a varias celebridades. La imagen recién se viralizó en 2021.